respect. Très bien. Pintado muy inventado.
Muchas gracias. Brevemente me hago eco de las palabras de Julio y muchas gracias Zárate por este hermoso espacio. Hacía bastante que no venía a tocar a este teatro tan hermoso y qué lindo que tengan esta infraestructura. Me encantaron las palabras del director de cultura, la mía no es obsecuencia, en total vivo en Campana, sino que de verdad estoy contento. Bienvenidos a todos los amigos de la Reole. Aplauso para... Y este recuerdo de lo que acabamos de hacer tiene que ver con la imagen, con la palabra y el gesto de la directora del Ballet Martín Fierro actual, que es mi amiga y mi profesora también, Estela Yerbe, y el recuerdo de mi queridísimo amigo Rafael Tapia. Y por último, agradecer este espacio a mi amigo Facundo Boni Poncio, que se puso todo en la mochila en este contexto muy difícil para armar cualquier cosa. Les voy a regalar un tango. Capaz que el tango se lo regalo a ustedes, pero más para los chicos de Francia. Están todos mirándome acá al costado, lo cual me pone bastante... Me da mucha emoción, de verdad. Con Rafa el viaje a la gira en el 2015,
Ellos me propusieron la idea de que yo fuera el director musical. Ahí hablé con Pony, que ya habíamos hecho la gira de México, otros músicos amigos, los hermanos González, Juancito Slam, de Campana, todos los chicos de Campana, estudiantes, profesores. Y se me había ocurrido cantar una canción, pues yo dije, si vamos a Francia, tenemos que hacer una de las canciones que llevó Edith Piaf, una de las canciones más cantadas en el mundo, grabadas en el mundo. Y cuando vi cómo se cantaba en francés, desistí. Un desastre. Creo que está Hernán por ahí. Hernán, yo le había llamado. ¿Dónde está Hernán? Viste, lo llamé a Hernán, él me dijo, yo te dije, cuando empecé a escuchar de qué se trataba esto, era un desastre. Entonces, pero qué versión que hace de Piaf. Que es que nadie sepa mi sufrir. Y me parecía que estaba bueno, que lo canté en castellano toda la gira, que los chicos escucharon, porque la melodía para ellos era muy significativa. De verdad es muy difícil cantar en francés. Y aunque es un valsecito peruano, los autores son argentinos. Y creo que es una de las canciones que en Sadaic figuran como más grabadas y más cantadas en el mundo. Casi cerca del feliz cumpleaños, por ejemplo. Y capaz que me ayuda. Demasiados cantores, porque tu amor es gris, sé que lastiman como la mano en tu mi arena.
hacia Argentina, de Francia a Zárate, de Berlín a Zárate. Le Roulé, adelante. Buenas noches a todos y gracias por venir. Somos una delegación francesa y estamos por primera vez acá en Argentina. Nuestro nombre, Luz Reules, es porque venimos de una ciudad milenaria fundada en el siglo X y que se llama La Reol, sobre los bordes de nuestro río, la Garonne. Se enorgullece de un pasado glorioso y sus piedras viejas son un testimonio vivo. La municipalidad, la más antigua de Francia, el castillo de los cuatro hermanas, el castillo del príncipe negro y sobre todo el monasterio de los Benedictos. En efecto, la Reol servía de descanso para los peregrinos que iban a Santiago de Compostela en España. Además, su ubicación geográfica con su río La Garonne naturalmente lo hizo un lugar importante del comercio. En La Reol, las concesas, las vendimias, la feria de ganado, la entrega de los tabacos, todo daba lugar a fiestas populares. Estas tradiciones, un grupo de habitantes quiso reanudarlos. Es nuestro deseo evitar que un pasado tan rico caiga en el olvido, que nació en 1927 el grupo Luz Reules. Ahora vamos a bailar un baile que se baila, que se llama Jean de la Reul, Juan de la Reul. Es una ronda popular donde son juntados los sinsabores de un guerrero famoso de la Reul. Señoras y señores, Jean de la Reul. Thank you.
El baile siguiente es el baile del vino con muchas fantasías. Cada uno busca su equilibrio de vuelta después de las buenas brechas de los días de fiestas. Y se llama La Sour Note. Thank you.
Ahora vamos a bailar dos bailes parecidos, adaptados a su tiempo, pero los que escones, es así que se llama la gente de allá, por el tema de la idioma local de nuestra localidad, que se llama el gascón. La Varsoven et Balancey. El baile siguiente se llama la galla, es parecido a la serna, es un baile que representa la aventura amorosa y desafortunada de un chico que va a la ciudad y vuelve a su casa con la caja cubierta de gas de granos. La galla. Thank you.
Ahora vamos a hacer una sesión de tres músicas tradicionales que se interpretan sin bailarines. Le pedimos ayuda con palmas, así que muchos aplausos. Thank you.
la billette. Para ejecutar el billet, había que tener la pierna ágil y el pie delgado, calidad que encontramos en esta ronda de cuatro bailarines donde se pueden apreciar el dinamismo y el descansar. La billette. El próximo baile es un baile degenerado y bautizado baile de locos. Le Big Bang. Thank you.
Este baile se llama les bâtons, los bâtonnets. Es un baile que bailamos por el carnaval en un pueblo cerca de la Reol, siempre después de disfrutar un vino típico de la región. Los bâtonnets, les bâtons. El tocado y el típico de la región y
la cabillona están bordados de Inglaterra. Para asegurar, sí, se dice asegurar, sí, un ajuste perfecto, nuestras amigas los planchan con un producto que llamamos almidón. Antes de venir, antes de llegar aquí, las mujeres pasaban un tiempo muy, muy, muy grande a pasar los trajes, y además los trajes deben soportar un viaje de 13 o 14 horas, y para un traje perfecto como eso fue un trabajo muy, muy, muy grande. El vestido es de tela gruesa vieja y el delantal, en nuestro dialecto le llaman delantal, es igual. Suele ser de colores brillantes, como le podemos ver. Cada chica tiene un color diferente. Lo que se lleva en sus manos se llama, lo que se lleva en sus manos se llama vítores. Bueno, no es todo. Continuamos, y aquí es donde se vuelve un poco más interesante. Sí. Es tímida. Vale, va a pasar. Levanta tu nipón. Cuando levantamos el vestido, podemos ver la falda también anidada. Sí. Almidonada. Ah. Atención a los detalles. Debajo de la falda podemos encontrar pequeños moños con color igual que el delantal. Es un detalle. Por último, todavía hay algo por debajo de este agua. Sí. Levanta. Tenemos la lengua. Esto se llama piche piste. ¿Qué significa piche piste? Pichar entiendo que es una palabra un piche. Voy a decir, ¿no? Porque ayer mi padre había dicho servir a pichar, y la gente me ha dicho, oh. Normalmente pichar tiene dos significaciones, ¿no? Pichar, sí. El público está tímido también. Entonces, no. La significación es que hace pis rápido. De hecho, la particularidad es que esta prenda se divide entre tres piernas. No, no es eso. Con a mí no vas a mostrar eso, ¿verdad? Por lo tanto, las ideas podrían aliviarse más fácilmente sin quitarse toda la ropa. Es por eso. ¿Entendéis? Muchas gracias. Vamos a conseguir con Benjamín, Benjamin y Guapo. ¿Se va, Benjamin? El traje de los chicos también data del fin del siglo XIX. Ese traje es el traje del domingo de los marineros que navegaban por nuestro río, el Garona, de Toulouse a Bordeaux, para negociar. Se trata, como he dicho, del traje del domingo. Lleva una chaqueta de lana, ¿sí? Y un chaleco a motivos colores vivos. Lo que podéis ver
es que Benjamin tiene pins, no pins del siglo XIX, ¿sí? Por eso, pero mostrar realmente la experiencia que tenemos cuando vayamos a traer el mundo, Francia, Europa, es una manera de mostrar cuáles son los países o lugares del mundo donde podemos pasar. Es por eso que tenemos pins. La historia nos permite de hacer hecho. Benjamin, no la vemos mucho, pues, vemos mucho la niña. Y llevamos una camisa blanca a pechera. Esta camiseta tiene finalmente una historia muy importante porque por el pasado todas pertenecieron a nuestros grandes padres o a razas grandes a padres. Por eso la mía pertenecía a mi abuelo, ¿sí? Y es una muy vieja, pero quería llevar conmigo para cruzar para la primera vez con el grupo en la Argentina. Quiero llevar esta camisa aquí en Argentina. Entonces llevamos un pantalón a puentes. Tiene la particularidad de abrirse a los lados. Contrariamente al cuello de Coralie, es fácil aliarse. Para nosotros, con la Quilmes, es muy difícil. Porque lo debemos hacer, es muy, muy difícil. En cambio, era práctico porque nada lo usaba cuando los chicos querían montar al mástil del barco. No había nada para... Es más así para montar. ¿Entendés? Sí. Pero tú las escuchas muy, muy serioso. Enganchado a los pantalones tenemos un cierre que permite secarse en la frente unos manos cuando los chicos rebalan sobre los barcos. También permitía, descolgándole, de poder sentarse en las marchas de la iglesia sin mancharse los pantalones. Luego llevamos un sombrero oriano al fieltro negro y una cinta de la misma materia. Y por fin, llevábamos zapatos con biche. ¿Biche? ¿Bichas? Vale. Muchas gracias. No tenemos otro espectáculo, no, pero para la próxima vez voy a corregir. ¿Se dice correcta? Sí. Tengo problemas con mi vocabulario. Es el fin para el traje de Benjamin. Gracias, Benjamin. Y Jonathan. También es un traje típico de nuestra región también. Es el traje de los músicos. Es el traje tradicional de los maquiñol. ¿Conocéis maquiñols? Aquí son vendedores de ganado que vendían a los animales sobre las ferias o los mercados de nuestros pueblos. Llevan un fular de color viva, también. Llevan un blusa azul, típica de los vendedores, cuya la última fábrica de tejidos se puerta en Francia hace algunos años. Es muy difícil de comprar, a ver, blusa. Es por eso que debemos llegar a otros países para que entendamos los trajes de esos músicos. Y también Jonathan tiene un pantalón a puente, un fular, y los zapatos a rizos, como nosotros. Y luego, el elemento más importante y más
emblemático, nuestro cubre afrique nacional que se llama la boina. Eso, que tiene también una historia muy importante con la resistencia durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias a todas y todos. Ocho bailarines que saltan jovialmente nos cuentan la aventura triste de este campesino garrone de nuestra región, echado de la ciudad por un joven rico que le roba su amor, así como la dura ley de la ciudad, Sharia, en nuestra campaña. Le rondo. Thank you.
vamos a hacer un baile de Ascuri muy viejo, después de una serie de trenzado y de figuras espectaculares. Este congo termina con un salto formidable de las bailarinas. ¡Le congo!
mesa de medianoche, baile lleno de contrastes, donde las bailarinas cortan unidad y silencio durante el paseo, como exprimen su entusiasmo por realizar saltos en el físico y trabajado. Es el momento de la cena en la noche vieja, la mesa de minuit. Thank you.
El próximo baile es un baile antiguo, Los Marineros, que hace poco tiempo volviera a montar sobre sus gabaras el río Garonne, de Toulouse a Bordeaux. Los movimientos de los brazos disimulan los golpes de remos, progresivamente se apresuran hasta la última media llegada al puerto. Es el último baile y creo que para agradecerles su buena onda, todos mis amigos pondrán en eso todo su corazón. La Mars Tango.
maravilloso. Realmente nos han levantado el ánimo, la alegría. Francia es un país extraordinario, pero su gente es extraordinaria. Y voy a invitar a las autoridades municipales para hacer algunos presentes, para que nos recuerden siempre con mucho cariño y con mucho afecto como nosotros los vamos a recordar a ustedes. En primer lugar, la subsecretaria de Promoción Social, señora Jimena Martínez. Adelante. El señor director general de Cultura, señor Julio Belaño. Y la señora directora de Espacios y Contenidos Culturales, Cintia Arias. Adelante. La secretaria van a ser a quién? En primera instancia, al director. ¿Sí? Muy bien, ahí está, su director. Perfecto. La señora Jimena Martínez, entonces, su secretaria de Promoción Social, entrega la plata a uno de los representantes, el director de este ballet de Recursos Valores. El señor Julio Belaño hace lo propio también. Y la señora Cintia Álvarez también, directora de Espacios y Contenidos Culturales. Están dando un libro, el libro de Zárate, con la historia del tango, donde están todos los tangueros nuestros, por qué somos capital del tango y los grandes de la cultura zarateña. Ese libro es el que están llevándose hoy. Y por supuesto la placa con nombre del intendente municipal. El aplauso para ustedes. Y los mujeres también, el presente de la reunión. Finalizamos así, bueno, gracias. Una noche más. Ah, y por supuesto tenemos a la presidenta de la Asociación Franco Parlante en Zárate, que representa nuestra región, la señora Liliana Belanger, que tiene otro presente maravilloso para el director del ballet. Y Liliana ha colaborado mucho con nosotros, ha estado presente ya que es experta en francés, al igual que nuestro director, y se lleva el recuerdo de la colectividad Franco Parlante, que es la bandera de la Asociación Pierre-Auguste Belanger. A ver, quédense allí para la foto, por favor. Pónganse todos hacia adelante, a ver. Todos así para la foto. A ver, así, miren. Más al centro, en círculo. Miren allá, para la foto. Muy bien. A ver, ahí está. Para la foto, por supuesto. Lindísima, la velada. Claro que sí, este es el cierre. Este es el cierre, sí. Yo también me voy a poner acá para el recuerdo, por favor, aquí está. Claro que sí, muchísimas gracias. Fotos, fotos, ¿qué nos quedan? Las fotos son los momentos bellos. Y esto ha sido una noche maravillosa. Gracias otra vez a Calimé. Nos esperamos muy pronto en Zárate. Son maravillosos. No ha terminado. El público fue tan mágico que vamos a compartir con vosotros algunas bailes. Si queréis, vamos a bailar entre aquí 2 minutos. Vamos a bailar con vosotros.